Caricias de buen trato para el bienestar de las mujeres. Hoy nos acompañan ponentes formadas en el programa de sexualidad humana como consejeras en salud sexual y como educadoras integrales de la sexualidad. Van a estar en este conversatorio compartiendo información y experiencias Arlet Gómez Nava, Miriam Erendi Fuentes Linares y Denise Arzate López. Este conversatorio está enmarcado en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 25 de noviembre de 2022. Y como saben, en la universidad se llevan a cabo jornadas en 16 días en los que estamos proponiendo distintos eventos, distintas actividades en las que se realiza la visibilización de la violencia contra las mujeres de todas las edades. ¿Para qué? Para reclamar políticas institucionales, políticas gubernamentales para lograr su erradicación. Y en ese sentido es que hoy el programa de sexualidad humana hace la propuesta de empezar a trabajar con nosotras mismas, las mujeres, a reconocernos como merecedoras de bienestar y sujetas de derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos. En ese sentido, entonces, el primer tema que vamos a abordar es el referido a las violencias contra las mujeres. Y esto porque es, digamos, un preámbulo para poder hablar de cómo gestionar el bienestar a partir de la activación de distintos recursos y van a ver cómo vamos a tratar de ser bastante fluidas y en algún momento ustedes puedan poner sus comentarios, sus preguntas para que podamos estar atentas y hacer de este conversatorio un diálogo interactivo. Como ya mencioné, hablar de las violencias de género es hablar de cualquier acción u omisión contra personas derivadas de su condición de género. En este caso, la condición de ser mujer y de ser femenina. Tiene que ver también con la orientación y la preferencia sexual. Y esta acción o omisión va a resultar en daño, en malestar, en sufrimiento físico, psicológico, inclusive patrimonial, económico, sexual, y que en casos extremos ocasione la muerte. Por ello, entonces, es importante visibilizar las estrategias de violencia de género que se ejercen contra las mujeres. Y esto tiene que ver básicamente con dos actuaciones. El control de la actuación y el desarrollo personal de las mujeres y el control de su cuerpo y de su genitalidad, que deriva entonces en las violencias sexuales. Es importante resaltar que dentro de las violencias sexuales, y desafortunadamente en el ámbito académico de nuestra universidad, se ejercen dos opciones, el hostigamiento sexual y el acoso. Es importante resaltar la diferencia en términos de cómo se lleva a cabo, cómo es que opera el hostigamiento y cuál es su diferencia con el acoso. El hostigamiento va a ocurrir entre personas que concurren a espacios comunes. El salón de clase, la biblioteca, el transporte universitario, el transporte colectivo, de tal manera que estos encuentros se van haciendo más frecuentes, esta concurrencia en los espacios comunes, y se inicia un juego entre la seducción y la exigencia. Esta parte de la atracción, de empezar a entablar comunicación y que posteriormente se convierte en una exigencia respecto a por qué no llegaste o qué milagro que te dejas ver, este tipo de expresiones que empieza a demandar la satisfacción de peticiones. Para ello, se necesita que la persona que está siendo objeto de hostigamiento esté disponible, o sea, que coinciden esos espacios de concurrencia. Y el hostigamiento se caracteriza por transgredir los límites emocionales,
los límites corporales y los límites sexuales. Una opción para limitar el hostigamiento, evitarlo, es justamente evitar esos espacios comunes y compartir esta situación que se está viviendo. Por su parte, el acoso es una actuación persecutoria. La persona que acosa no solamente busca espacios comunes de concurrencia, también espía y está con una observancia cuidadosa de las rutinas de la persona que, a quien quiere acosar. De tal manera que su presencia se hace intrusiva y persecutoria. Irrumpe en ámbitos privados, en el espacio que menos lo espera se aparece la persona, inclusive fuera de los espacios comunes de concurrencia. Por lo tanto, en el acoso, digamos que hay un acorralamiento hasta que se ceda a una petición, generalmente de índole sexual. ¿Qué sucede con las demás violencias? Las violencias se van haciendo muy complejas y van creciendo en espiral porque se hacen sofisticadas y se van sumando unas con las otras. Tiene que ver con una interacción donde prive el engaño, la mentira, la ofensa, los celos. Y esto se va sumando con amenazas, con situaciones de aislamiento. ¿Qué tal cuando empiezan los pellizcos, los jalones, los empujones? Y esto llega a generar una situación de golpes, de lesiones, que como ya mencioné, pueden inclusive ejercerse en el hostigamiento y en el acoso sexual. Esto va avanzando, insisto, se va haciendo mucho más intenso, mucho más sofisticado, se van sumando todas estas acciones para llegar a un coito forzado o a lo que llamamos la violación, la mutilación e inclusive el asesinato. Por lo tanto, la espiral se va haciendo pequeña o larga de acuerdo a cómo vamos tolerando esa violencia. ¿Cómo vamos inclusive aceptando nosotras las mujeres en aras de la demanda, la satisfacción de las demandas de la otra edad, sea quien sea, ¿sí? Y que vamos aceptando estas situaciones? Esto es lo único que vamos a hablar sobre violencia. Nos interesa mucho abordar por qué transitamos por el maltrato. ¿Y cómo es que podemos llegar a una transformación hacia el buen trato? Y en ese sentido, Denise, platícanos un poco, ¿qué es el maltrato? Pues justamente entendemos al maltrato como una serie de conductas, acciones, palabras u omisiones que pueden generar dolor, sufrimiento, daño y justo malestar. Creo que aquí la palabra clave es malestar. A veces este tipo de acciones o conductas no necesariamente tienen esa intención de dañar o maltratar a otra persona. Y pongo un ejemplo muy puntual, en donde hace poco tuve la oportunidad de salir a comer con mi mamá. Y en la mesa de al lado se reencontraron dos amigas. En ese momento del saludo, justamente en el apapacho le dice una a la otra, ay, oye, te noto como que tu lonjita está más grande. Ay, luego te paso unos tips de nutrición y ahí tengo unos ejercicios, etcétera, etcétera. Posteriormente pasa un rato y le dice, sí, porque ya ves que la celulitis que te cargas, mana, que no sé qué, ¿no? Y ahí yo vi la cara de la emisora del mensaje, justo de ¡auch! Me dolió. Y ciertamente, a lo mejor la amiga no tenía esa intención de maltratar. Tal vez era, como dicen, por su bien, ¿no? Para cuidar de su salud, etcétera, etcétera. Pero así en la línea de estos maltratos, es importante observarlos,
nombrarlos y visibilizarlos, porque justamente nos vamos dando cuenta de las formas en que somos maltratadas, pero también en las formas en que podemos maltratar a las otras personas. Entonces, tal vez estos maltratos que suenan sutiles, a veces, como dicen, pues van como en escalada y nos van guiando a otras circunstancias como lo son la violencia, ¿no? Y para esto me gustaría que mi compañera Arlet nos hablara un poquito respecto de cuál es esa diferencia entre el maltrato y la violencia. Hola, bueno, muchas gracias, Denise. Primero, cuando estamos hablando justo de esto del eje maltrato-buen trato, creo que, como dice Denise, es importante que veamos cuál es la diferencia entre estos, pero hay un concepto que también hay dentro de estos, que es la agresión. Y pues lo importante de que lo retomemos es porque dentro del maltrato hay agresión y dentro de la violencia hay maltrato. Entonces, primero hay que quedar en claro que la agresión es una respuesta innata, algo que nosotros vamos a tener cuando nos sentamos en peligro. Va a ser un mecanismo de defensa. Mientras el maltrato, como decía mi compañera Denise, va a ser un comportamiento, una acción en la que nosotros vamos a querer, no con la finalidad de hacer daño, sino que vamos a generar algún tipo de agresión. Y finalmente la violencia no es un comportamiento natural, la violencia se da a partir o se va a alimentar de creencias, ideas en las que nosotros nos fuimos desarrollando. Entonces, es importante que nosotros sepamos, maltrato y violencia no es lo mismo, muchas veces lo quieren poner igual, pero sin embargo dentro de la violencia siempre va a haber maltrato. Y bueno, un ejemplo que yo quiero poner es cuando, no sé, por alguna razón te espantan, tú lo que haces es como reaccionar así, y eso se considera una agresión. Pero es justo lo que estaba comentando mi compañera, ¿no? Hay veces que el maltrato es como, no te quiero maltratar, pero al final te termino maltratando. Y a ver, no sé, el que se me ocurre mucho, que todos hemos vivido, es que cuando te están enseñando las tablas de multiplicar, las mamás están, ¿cuánto es esto por esto? ¿Cuánto es esto por esto? Al final terminan dándonos como un repele acerca de eso. Te da miedo justo cuando te dicen, vamos a estudiar las tablas de multiplicar. Y te dicen, es para tu bien. Sin embargo, pues genera algún tipo de miedo, ¿no? Y ya la violencia implicaría golpes. O, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de violencia hacia las mujeres, es que te vean como alguien que no sea digna de respeto. O sea, que te violenten por el simple hecho de ser mujer. Y bueno, tomando esto, partiendo de esto, quisiera que habláramos justo de lo que es la romantización de estos maltratos. Entonces, no sé, Miri, ¿quieras compartir? Sí, justamente creo que para comenzar a hablar de la romantización de estos maltratos dentro de las relaciones, tenemos que primero empezar a hablar de la forma que nos han enseñado a amar. Yo quisiera citar a Marta Lamas de su conferencia sobre Desmontando el amor romántico, que ella nos habla que existe una desigualdad en la forma en la que las mujeres y los hombres son amados y aman, porque nos educan para amar de formas diferentes. Sí, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, a nosotras nos educan para el cuidado, para entregarnos, incluso al grado de olvidarnos de nosotras mismas, y eso justamente es el maltrato hacia nosotras mismas. En el caso de los hombres, es todo lo contrario, justamente ellos están educados para dejarse amar. Y esto provoca que exista una relación de desigualdad, una jerarquía dentro de las relaciones. Y la jerarquía dentro de las relaciones, la diferencia de poder siempre va a generar o va a generar que seamos propensas a recibir maltrato, a recibir violencias. No sé si te gustaría continuar. ¿Denise? Sí.
Pues justo como comentaba mi compañera Miri, ¿no? Estamos socializadas y socializados bajo este modelo hegemónico que nos plantean como verdadero, como el legítimo, y como el único, incluso, ¿no? En el sentido de que este modelo pues justifica esas circunstancias de maltrato, ¿no? Hace poco observé, bueno, ya tiene unos años, una película que se llama El stand de los besos, algo así. Ya no me acuerdo de los personajes, la vi una sola vez y con esa sola vez me bastó para ya no volverla a ver. Pero justo una cosa que pasaba con la protagonista es que la persona a la que le gustaba y que se suponen terminan siendo pareja, empieza a alejarla de sus amigos, ¿no? Y dice, no, 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 empieza a amenazar a las personas en su alrededor de, no, no te juntes con ella porque me gusta y no sé qué. Y es como de, vaya, o sea, está limitando su socialización justamente porque inclusive hasta la considera como un objeto, si lo vemos más en trasfondo. Y en la película lo ponen como algo, ¡ay, qué romántico! La está cuidando, la está celando, ¡ay, qué bello! Y es como de, ¡ay, espérame tantito!, ¿no? Y creo que dos palabras que son súper clave en este sentido, lo que decía de estos mitos del amor romántico, ya lo mencionaba Miri, es esta cuestión de el amor se sufre. El amor se sufre y es, y así legitimamos y reproducimos un montón de cosas más. Entonces, igual si Arlet nos pudiera profundizar muchísimo más, sería excelente. Justo ahorita que estabas mencionando lo del stand de los besos, quiero, o sea, dar como hincapié en que hablemos de que cómo la cultura pop, tanto en libros, películas y música, perpetúan esto. Justo lo que tú decías, y me viene mucho, el amor duele. O sea, siempre, yo recuerdo cuando estaba chiquita, lo primero que me dijeron es, el amor va a doler. Y está tan normalizado que creen que si te celas, si lloras porque no vino, porque te terminó, porque ya se enojó o algo así, es porque te quiere, ¿no? Entonces, justo yo, de hecho, estaba pensando mucho en cómo crecimos con Crepúsculo, mi generación. Y hay justo una escena que me tiene tan marcada, o sea, que yo no la puedo superar, es el hecho de que Edward, el protagonista, entraba a la habitación de la chica a verla dormir. Entonces tú, y en la narrativa de la película, era, oh no, es que la ama, o sea, la está viendo mientras duerme, qué romántico, mi sueño. Pero ya cuando creces y ves lo que implica que él en la noche se escabulla por la ventana, se quede toda la noche mirándola dormir, es ahí donde dices, qué miedo. Porque ahorita es porque el chavo está guapo, es el interés romántico de la protagonista. Pero si fuera una persona que no conoces, si fuera un extraño que tú nunca te diste cuenta, pero te estuvo observando todo ese tiempo y por alguna extraña razón entró a tu casa y te está observando dormir, lo romántico se termina. Entonces, justo todo esto es lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo esto lo estamos tan normalizado que cuando es algo que nos gusta, cuando es alguien que nos gusta, ay, hay que perdonárselo porque nos gusta? Pero cuando es alguien que no, ahí sí ya vemos el problema. Cuando el problema siempre fue que existieran esos comportamientos. No sé si quiere agregar algo, profe. Sí, es que todo esto que ustedes están mencionando reproduce un sistema de dominio, sumisión, reproduce, por lo tanto, el uso de la violencia como una estrategia romántica, pero también una estrategia para el control de los cuerpos y el desarrollo personal. Miri, ¿cómo transformar esto? ¿Cómo transitar del maltrato al buen trato? Bueno, para saber cómo transitar del maltrato al buen trato, primero tenemos que entender qué es el buen trato. Y el buen trato es una forma de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos. Pero a diferencia del maltrato,
Esta se basa en el respeto y el cuidado hacia nosotros mismos y hacia los demás. Bueno, esta se basa en acciones y recursos que nos permiten conectar con el bienestar en todos los ámbitos, tanto el bienestar personal como el bienestar social. Y justamente nos permite deconstruir estos modelos de maltrato que hemos interiorizado, porque pues a lo largo de nuestra vida hemos sido maltratados, vivimos en una cultura de maltrato y al ver tanto esas acciones de maltrato y al escuchar tanto el maltrato hacia nosotros lo terminamos interiorizando. Entonces, lo que nos permite el maltrato es justamente ir deconstruyendo estas ideas, estas conductas previas que habíamos adquirido, porque es un proceso que va de adentro hacia afuera, justamente. Porque no podemos justamente aplicar el buen trato en el exterior hacia los otros, hacia nuestras relaciones, si no nos tratamos bien primero a nosotros mismos. Y quiero resaltar aquí que generalmente, bueno, el buen trato se enfoca desde la parte del cuidado físico, de esta parte de no, pues aliméntate bien, duerme bien, la higiene personal, pero el buen trato va mucho más allá de eso, porque recordemos que somos seres multidimensionales y tenemos muchas dimensiones, por ejemplo, la dimensión emocional, la dimensión psicológica, y justamente el buen trato se puede aplicar a todas esas otras dimensiones. Por ejemplo, aquí incluiríamos el cuidado de la salud mental. Y pues... Ajá. Muchas gracias, Miri. Yo quisiera retomar todo esto tan, tan importante que has mencionado. Creo que el buen trato es una estrategia para generar bienestar. Y el buen trato no se reduce al cuidado del cuerpo. Sí, echarse cremita por las mañanas y decir que ya me bien traté. Como tú lo mencionas, va más allá y tiene un impacto, el buen trato, en el bienestar de las mujeres. Ya lo dice el concepto de salud en general. Y para nosotras en el programa de sexualidad humana, el concepto de salud sexual, que no tiene que ver con la ausencia de enfermedad, sino más bien tener una vida cómoda, con las necesidades satisfechas y con muchas experiencias de placer. Placer en lo físico, placer en lo emocional, placer en las relaciones, placer sexual y placer en lo espiritual. Fíjate cómo, y ustedes lo mencionaron, dice Denise, somos seres integrales, somos seres, especialmente las mujeres que fuimos educadas para estar en función de la otredad. Inclusive en esa otredad incorporamos a otras mujeres, a otros hombres, a otras personas, menos a nosotras mismas. Y entonces creo que el impacto del buen trato tiene que empezar por cambiar nuestros comportamientos, desarticular creencias, de verdad sentirnos merecedoras, ¿sí?, de un trato distinto, que esto nos ayude realmente a erradicar la violencia, las violencias que se ejercen contra nosotras. Y en ese sentido, tenemos otro eje del que me gustaría que ustedes fueran abordando, porque no solamente es transitar del maltrato al buen trato, sino como ustedes lo mencionaron ahora, del malestar al bienestar, porque todo este maltrato va a generar malestar. ¿Sí? El buen trato esperamos que genere bienestar. Por lo tanto, Miri, para que sigas con estas reflexiones, ¿qué sería el malestar? Sí, bueno, lo que nosotros podríamos entender como malestar es como una sensación que es desagradable, es como un estado de desequilibrio del cuerpo, de todos los cuerpos que tenemos, el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual, y se puede manifestar justamente en todas estas aspectos de la vida. Puede existir malestar físico cuando, por ejemplo, estás enfermo o tienes algún dolor. También puede estar el malestar emocional cuando pasas por situaciones justamente de maltrato, porque el maltrato siempre va a estar conectado con, bueno, siempre va a generar malestar. Cuando nosotros somos maltratados, entramos en un estado de malestar. Y también incluso puede existir el malestar económico cuando justamente no tienes suficiente dinero para cubrir tus necesidades básicas. Y pues
Me gustaría que mi compañera Denise continuara explicando qué es el bienestar, que es justamente el otro polo de este eje. Y como bien lo planteaba Viri, pues, Miri, justo este eje pues requiere definir ambos conceptos, ¿no? Y justo es importante mencionar que el bienestar se puede definir en varios aspectos, ¿no? Porque tenemos lo que se llama el bienestar psicológico, que va un poquito más enfocado a lo que son las metas personales, a cómo me desenvuelvo en la vida y cómo voy enfrentando retos vitales, o sea, esas cuestiones que van apareciendo en mi vida. Y a partir de ello, ¿cómo puedo conseguir esas metas, ¿no? También tenemos lo que es llamado el bienestar social, que va un poco más enfocado a los factores que permiten dentro de la sociedad satisfacer las necesidades de las personas. Y como ya mencionaban hace un rato, por ser seres integrales, pues no nada más tenemos necesidades físicas de comer, una casa, vestirme, sino que también tenemos necesidades afectivas. Entonces, ciertamente cuando, por ejemplo, se habla de bienestar social en los países, tienen que tomar en cuenta justo estas otras necesidades, ¿no? Y también tenemos otro tipo de bienestar que es conocido como el bienestar subjetivo, que va más centrado o se le relaciona más con la felicidad. Muchas veces incluso llegan a utilizarse como términos pues sinónimos en algunas ocasiones. Y creo que lo importante aquí es tener ese punto de encuentro entre todas estas definiciones. Y me parece que ese punto de encuentro es en la satisfacción y en la armonía o sea, en ese equilibrio. Y justo lo que me parece también muy importante destacar es que no nada más lo veamos desde lo teórico. O sea, creo que entender el estado de bienestar tiene que bajarse a lo experiencial. Y me gustaría invitarlos un poquito a participar en la caja de comentarios respecto de las cosas que ustedes creen les proporcionan estados de bienestar. ¿En dónde lo sienten, ¿no? Porque corporalmente lo sentimos en algunas ocasiones, desde la alegría de ver a mi perrito, desde esa caricia, desde etcétera, etcétera. Entonces, pues, hasta ahí mi participación. Y proseguimos, por favor. Con respecto a estas experiencias de bienestar, que a veces justo las denominamos como tales, y no siempre son estados de bienestar. Y para esto me gustaría que mi compañera Arlet nos hablara si idealizamos el bienestar. Hola, bueno, yo quiero retomar esta parte en cómo las grandes empresas, o sea, partiendo del hecho de que cuando preguntas tú, ¿qué es el bienestar a una tercera persona? Siempre te van a decir, que me arregle, que me eche crema, que haga ejercicio y todo esto. Y sí, como dice mi compañera, pero hay que ver este equilibrio que debe de haber. Muchas veces, justo las grandes empresas nos venden esta idea de bienestar. Si te pones esta crema, vas a estar bien. Si tomas tantos litros de agua, vas a estar bien. Sin embargo, a mí me quisiera resaltar cómo todos estos estereotipos de estar bien están dañando y causando un malestar. Por ejemplo, cuando te dicen, tienes que bajar de peso, tienes que estar en el estándar de delgadez, ¿no? Entonces te pones a hacer un montón de ejercicio, hacer dietas. Muchas veces hay gente que no va a buscar dietas con un nutriólogo, va y busca dietas en internet. Que la dieta de la luna, que la dieta de no sé qué, y todas estas dietas lo que hacen es generar estrés. Y yo se los voy a contar como algo desde mi propio mío. Yo recuerdo que me estresaba demasiado porque decía, ya dejé de comer todo lo que dicen que tengo que dejar de comer y me estoy bajando de peso. Y en esta búsqueda de bienestar, yo me estaba maltratando. Y
yo estaba causando un malestar a mí misma. Entonces, justo es que estamos convirtiendo el bienestar en una idea de consumismo. Porque solamente vas a estar bien si tomas cierto refresco o cierta agua. Vas a estar bien si tú vas a ciertos lugares, hacia estos resorts. Por ejemplo, que te haga de masajes o algo así, ¿no? Entonces, justo yo les estaba comentando a mis compañeras de una idea, de un suceso que sucedió, para la redundancia, de una youtuber que era vegana. Esta chica estuvo vendiendo libros para ser buen vegano, un montón así relacionado a este tema. Y por alguna razón se filtra que una vez ella comió pescado y todos sus fans o sus fans la empezaron a insultar, la empezaron a decir un montón de cosas, que por qué estaba vendiendo algo si no lo respetaba. Después ella salió a decir que fue porque se estaba enfermando. O sea, en su bienestar del veganismo se estaba enfermando, entonces tuvieron que decir, ¿sabes qué? Tienes que comer tal proteína y todo eso. ¿Y qué hicieron los fans? Pues continuaron con el maltrato, ¿no? Entonces ahí es donde te preguntas, ¿estos fans eran fans o solamente estaban consumiendo la idea? Porque si realmente hubiesen sido sus fans, se hubieran escuchado cuando ella dijo, ¿saben qué? Me estoy enfermando. Y hubieran, hubieran estado con ella y le hubieran ayudado en lugar de seguirla maltratando. Entonces, en esto yo quiero que ustedes hagan una reflexión. ¿Qué tanto de las cosas que hacemos son realmente cosas para nuestro bienestar? ¿Y cuáles nos están causando malestar? Cuando nosotros empecemos a notar eso, podemos continuar y hacer justo lo que decía mi compañera, tener el equilibrio entre estos aspectos de la vida. Muchas gracias, Arlet. Tocas puntos muy interesantes. Y se me vino a la mente la frase, ¿no? El maltrato en el cuidado. El malestar que genera el cuidado. Y que es un aparente cuidado porque vamos a ver cómo los mandatos de género nos atraviesan constantemente. Estos estereotipos de los que ustedes hablaron, ¿no? El ser delgada, el ser alta, el conservar ciertos lineamientos para poder decir que estamos en bienestar. Y entonces vamos fragmentando a las personas. Si las vamos atomizando en la parte del bienestar físico, del bienestar económico, cuando en realidad hay que ir abordando desde la gestión personal, ¿sí? ¿Cómo hacer para generar nuestro propio cuidado, buen trato, bienestar? Y esto es una tarea difícil. Aquí lo estamos mencionando y todas nosotras, todas que hemos estado en un proceso formativo que nos ha permitido desarticular creencias al respecto de nuestro ser mujer, nuestra concepción de ser mujer y de nuestra concepción de feminidad, nos ha implicado entonces desmontar estereotipos, cuestionar los mandatos de género, ser transgresoras de lineamientos, ser transgresoras de normas en nuestras propias casas, en la escuela y en la interacción con la otredad, cualquiera que sea el género o la preferencia sexual, la diversidad sexual con la que interactuamos. Por lo tanto, fíjense, ahora vamos a abordar estas estrategias. ¿Cuáles consideran ustedes, chicas, que son las claves, como tips, digamos, las claves para poder activar el bienestar? El bienestar para el buen trato, para el bienestar, ¿sí? Desde la no violencia. O sea, porque hemos estado hablando de que del maltrato en el cuidado y cómo nosotras mismas nos violentamos, nosotras mismas vamos replicando y reproduciendo estas violencias contra nosotras mismas. El maltrato, ustedes lo dijeron, es muy tenue para decir me estoy violentando a mí misma. Y entonces vamos a abordar este tema desde los aspectos personales y los aspectos sociales.
Arlet, tú ya estabas muy encaminada hacia este tema y en los aspectos personales hay situaciones que ir abordando. ¿Podrías plantearnos esta cuestión de las heridas? En el aspecto personal, ¿qué son las heridas? Bueno, primero tenemos que identificar que hay diferentes heridas, ¿no? Y lo que vamos a hablar son las heridas psíquicas, en las que vamos a encontrar las emocionales, afectivas y de género. Y vamos a entender heridas psíquicas o heridas a todos aquellos sucesos que nos pasaron durante la infancia y que nos marcaron en la edad adulta. Son sucesos que nosotros resignificamos. Puede que para alguien no haya sido tan traumático ese suceso, pero para ti sí lo fue. Y por eso esas heridas van a variar dependiendo de la persona. Una herida de género que se me viene mucho a la cabeza es cuando estás pequeña y te dice qué es lo que tienes que hacer para ser mujer, ¿no? Así, por ejemplo, yo era la prima mayor en cuestión de que tengo más primos más grandes que yo, pero era como la única niña. Y yo tendía a ser muy traviesa, andaba corriendo por todos lados. Y me acuerdo que siempre me decían, Arlet, siéntate porque eres niña. Arlet, cruza las piernas porque eres niña. Haz esto porque eres niña. Entonces, en algún punto, mientras yo iba creciendo, pues sí era eso, ¿no? Quería como ser muy expresiva, pero decía, ay, no, es que soy mujer, no puedo hacer. Y era inconsciente, no era de que yo me dijera, no, es que eres mujer. O sea, yo sé que puedo hacer lo que quieras y no tiene nada que ver con mi condición biológica. Sin embargo, me marcó. Y quizás, o sea, creo que muchas de nosotras nos vamos a sentir identificadas porque nos decían como este tipo de comentarios. Pero también hay como cosas de, por ejemplo, una herida emocional que yo tengo es de, tengo una foto de mí en la villita solita. Y yo siempre decía a mi mamá, mamá, ¿por qué me abandonaste? Estoy llorando. Yo sé que estoy llorando. Y a mí me duele, o sea, ver la foto me duele. Pero ella me dice, no te abandoné. Entonces, o sea, yo, como les digo, resignifiqué el hecho de que me sentaran ahí sola para la foto. Para mis papás fue que sacarle una foto sola. Pero para mí fue, me abandonaron en la villita y me sacaron una foto llorando para que la gente viera cómo me abandonaron. Entonces, es importante que reconozcamos estas heridas justamente para poder trabajar en ellas, para poder hablarlas, porque ya, yo nunca me hubiera enterado que no me habían abandonado si no les decía que me habían abandonado, ¿no? Entonces, cuando tú reconoces, puedes trabajar en ellas y pues quizás no las puedas dejar por completo, pero puedes empezar a avanzar. Y bueno, quisiera que mi compañera Miri nos hablara de lo que es activar nuestros propios recursos. Sí, bueno, nosotros como seres humanos contamos con ciertos recursos que la mayoría de veces no utilizamos para alcanzar el bienestar en nuestras vidas y en nuestras relaciones, o sea, de forma individual y de forma social. La primera de ellas es la escucha interna, que básicamente la escucha interna es la capacidad que tenemos de escucharnos a nosotros mismos, escuchar nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos, porque para saber qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos hace entrar en un estado de bienestar, tenemos que conocernos. Esa parte del autoconocimiento es muy importante, porque así vamos a saber lo que necesitamos para estar bien, aquellas cosas que deseamos, aquellas cosas que queremos. Y además nos permitirá estar en contacto con nuestras emociones, reconocer nuestras emociones, que es otro de los recursos con los que contamos. Porque recordemos que nosotros solemos catalogar las emociones como buenas o malas, pero en realidad las emociones solo son emociones. Y el hecho de catalogarlas, bueno, de catalogarlas como buenas o malas, puede llegar a ser perjudicial para nosotros, porque entonces podemos comenzar a evitar esas emociones que nosotras consideramos malas, que nos generan disgusto. Y ello nos puede derivar a desarrollar conductas destructivas, por ejemplo, fumar en exceso, tomar en exceso, comer en exceso y pues afectar nuestro estado de salud físico y emocional y mental. Por eso es que tenemos que permitirnos contactar con nuestras emociones, tenemos que permitirnos experimentarlas y también
tenemos que permitirnos, tenemos que aprender a identificarlas y identificar aquellas situaciones que nos provocan ciertas emociones, porque desafortunadamente estamos en una sociedad que nos obliga a reprimir muchas de nuestras emociones. Y justamente nosotros necesitamos contactar con estas emociones para comenzar a sanar algunas heridas de las que, por ejemplo, nos hablaba mi compañera Arlette. Y bueno, esto también nos va a ayudar a conectar con nuestro cuerpo, que es justamente el siguiente recurso del que hablará mi compañera Denise. Sí, como ya lo mencionaba Miri, este conectar con el cuerpo nos lleva a conectar con emociones, ciertamente. Y creo que no se habla tanto de ello, porque en cierta forma hay una idea de dualidad. Como que las emociones, los pensamientos, las creencias están ahí etéreas, ajenas a nosotras. Cuando en realidad las emociones, creencias, pensamientos, memorias están en el cuerpo, están en nuestro cuerpo. Y ello me recuerda mucho a una frase que utilizan bastante en lo que es psicología gestal, que dice, más allá de que yo tenga un cuerpo, yo soy un cuerpo. O sea, nosotras somos seres encarnados y es importante vernos desde esta corporalidad. Y justamente algunas formas de conectar con nuestro cuerpo es, por ejemplo, a través de los sentidos. Me acuerdo mucho, bueno, a mí en lo particular me gusta ir a los tianguis, sobre todo ahorita que están los tianguis navideños, porque siento que explotan los sentidos, pero un montón, hay un montón de aromas, de los alimentos, sabores, te dan pruebas, que si del helado, la crepa, etcétera. Luego los sonidos, la música por aquí, por allá. Y ciertamente hay veces que, por ejemplo, yo recuerdo mucho desde el aroma, ¿no? Si me llega un perfume que era similar al de mi abuelita, digo, ay, claro, ya recordé, estoy reviviendo ese momento de cuando mi abuelita me apapachaba, cuando mi abuelita me hacía mis trencitas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que un factor importante es la conexión con nuestra corporalidad, porque nos lleva a algo bien importante, que es la conciencia, amplía nuestra conciencia. La conciencia tanto de nosotros mismos en nuestro mundo interno, pero también la conciencia de nuestro contexto, de qué es lo que está pasando en ese contexto, cómo lo estoy interpretando, cómo lo estoy viviendo y experimentando. Y justamente es a partir y en función de eso que adquirimos conocimiento tanto de nosotras mismas, pero también conocimiento del mundo. Entonces, pues hasta ahí iría aterrizando mi participación. Y ahora me gustaría que, por favor, la profesora nos hablara sobre el buen trato y la no violencia. Muchas gracias, Denise. Más bien voy a ir integrando toda esta información que ustedes comparten. Creo que para poder gestionar el buen trato y la no violencia hacia nosotras mismas, porque fíjense, la violencia es contra nosotras, porque viene de la otra edad, ¿sí? Aun cuando viene de nosotras mismas también, pero es contra nosotras. Ahora habría que hablar de gestionar el buen trato, el bienestar y la no violencia hacia nosotras mismas, con nosotras mismas. Y ustedes ya han hablado de esta activación de recursos personales que tiene que ver con la escucha interna. Ya lo decía Miri, no solamente es importante reconocer las emociones, hay que aliarnos con ellas. Y aliarse quiere decir escuchar a esa emoción. ¿Qué me dice el miedo? ¿Qué me dice la tristeza? ¿Qué me dice la alegría? Y contrariamente a lo expectado, las decisiones más arriesgadas, las decisiones con consecuencias no esperadas para nosotras, es cuando estamos contentas, cuando sentimos que tenemos el mundo en las manos, que tenemos el control de la situación
Y es cuando decimos sí a todo y aceptamos y toleramos muchas cosas. Eso forma parte de esta romantización de la violencia y la romantización del maltrato y, por lo tanto, la idealización de los vínculos afectivos. Este entonces quiere decir reconocer, aceptar las emociones y las necesidades. Y una vez que logramos reconocer y aceptarlas y que nos aliamos con ellas porque algo me están diciendo desde la escucha interna de mi cuerpo, aprender a pedir lo que necesito. Las mujeres hemos sido educadas para dar, proveer, satisfacer. Y nos ponemos en un segundo plano. Es importantísimo para nosotras aprender a pedir y aprender a tomar lo que necesitamos. No puedo esperar siempre a que me lo den. Lo tomo porque lo necesito. Y lo tomo porque muchas veces yo produzco el insumo que va a servir para satisfacer esa necesidad fisiológica, necesidad social, necesidad personal de reconocimiento y que todo eso fortalezca nuestra valía personal. Y bueno, con esto, fíjense, vamos hablando ya de esta activación de los propios recursos para activar el bienestar. ¿Qué pasa en el aspecto relacional? Ya decía Miriam, el aspecto social, nos interactuamos con la otredad. Y en ese sentido, no solamente hay que activar estos recursos personales, sino también en el aspecto relacional hay que hacer también cosas, activar estrategias. Arlette, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de estos recursos sociales en los que necesitamos apoyarnos para poder generar el bienestar hacia las mujeres? Bueno, lo primero es que reconozcamos y nombremos la violencia. Ya que, bueno, tenemos que recordar que desde el momento en el que nacemos, se nos asignan roles partiendo de nuestra condición biológica. Por ejemplo, a los hombres siempre se les va a atribuir con la fuerza, con el trabajo, con la irritabilidad, la violencia, con la habilidad. Mientras que nosotros como mujeres se nos da como estas características de vulnerabilidad, de fragilidad, de cuidadoras y las cosas que se nos dan como que debemos realizar es la crianza y los quehaceres del hogar. Estas desigualdades lo que generan es que haya diferencias en los ámbitos laborales, académicos, políticos, en la misma sociedad, en lo recreativo, en todo, 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 en lo público, ¿no? ¿Y esto cómo lo podemos como quitar o algo así? Pues es empezar a nombrarlo, empezar a reconocer que existe. Probablemente muchos van a decir, ay, pero si en todos estos espacios hay mujeres. Pero hay que recordar, ¿cuál es el papel de esas mujeres en estos espacios? En la misma academia se invisibiliza mucho a las mujeres. En la sociedad se pone mucho a las mujeres en ciertos, por ejemplo, cuando quieren trabajar, digámoslo así. Nosotros como mujeres solamente podemos, y se supone que esos son nuestros rubros, el ser enfermeras, el ser psicólogas, el ser secretarias. Y los hombres es el ser médicos, el ser arquitectos. El de estar en las ciencias duras. ¿Por qué? Pues quién sabe, así nos pusieron. ¿Y qué pasa cuando se rompe este molde, no? Cuando hay hombres enfermeros, cuando hay mujer arquitecta, es empezar a decir, los roles, o bueno, más bien, las profesiones no tienen género. La ropa no tiene género. Muchas de las cosas en las que nosotros en la sociedad compartimos no tienen que ver con asuntos de hombres o asuntos de mujeres. O más bien, siempre decimos masculino, femenino. Mujeres que llegan a la gerencia, muchas veces se cree que deben de ser con estas aptitudes masculinas. Muy, muy mujer alfa, ¿no? Hemos escuchado ese término en algún punto, mujer alfa.
Pero cuando, por ejemplo, la mujer que llega a una gerencia y que no tiene estas actitudes tan masculinas, ¿qué es lo primero que se piensa? De seguro se acostó con él. De seguro le hizo un favorcito a alguien. O algo así, ¿no? O sea, es empezar a saber que tenemos capacidades todos y cada uno de nosotros, pero que nosotros también como mujeres podemos realizar aquellas cosas en las que no se nos dio o no se pensó que podríamos estar porque la sociedad lo está mandando. Bueno, dentro de esto, pues, no sé si la profesora Ena nos quiera comentar acerca de la comunicación de los afectos. Sí, Arlette, es que todo esto que estás mencionando tiene que ver con la comunicación. Transitar del diálogo interno, del reconocimiento, como ya mencionamos, de nuestras emociones, nuestras necesidades, nuestros pensamientos, inclusive nuestras fantasías de la mujer que quiero ser, de la mujer que soy y de la mujer que me gustaría ser. Sobre todo en ustedes, mujeres jóvenes, ¿sí? Que ya son transgresoras, que ya se cuestionan muchos de los mandatos de género e inclusive los transgreden y los trascienden. Entonces, es importante transitar de este diálogo interno ahora a la comunicación afectiva y efectiva con la otra edad. ¿Qué quiere decir esto? Plantear hacia los demás lo que siento. Cuando tú haces, ofendes, violentas, yo me siento ¿de qué manera? Cuando tú me das tu opinión, me descalificas, haces ciertas cosas, yo me siento, yo reacciono, ¿sí? De tal o cual forma. Y también plantear, ¿qué espero de la otra edad? Mamá, de chica me hacías las trencitas. Te lo agradezco tanto. Pero ahora necesito mi espacio. Necesito tu presencia cuando yo te busque. A veces las mamás tendemos a ser bastante intrusivas, ¿eh? Mamá, ¿sí? Por el ejemplo, estoy tomando los ejemplos que ustedes compartieron en estos retacitos de su vida, de sus experiencias, ¿no? Y Arlette mencionaba esta herida emocional, una foto con la intención de agradarte cuando fueras mayor. Y ves cómo el efecto, el impacto en ti fue distinto. Fue una sensación de soledad, fue una sensación de vulnerabilidad que se tradujo en un sentimiento de abandono. Y ahora, en esta comunicación afectiva, es plantear cuando yo necesito de ti, te lo pido. Te lo digo, cuando tú necesites de mí, dialoguémoslo, ¿sí? Y tengo el derecho de decir no. Y entonces fíjense cómo esta comunicación de los afectos y que queremos que produzca un efecto en nuestro comportamiento y en el comportamiento de la otra edad, nos va a llevar a generar consenso. Ojo. Consenso, no aceptación, porque el consenso quiere decir discernir, quiere decir plantear mi perspectiva, mi punto de vista y escuchar el punto de vista de la otra edad. Consensuar quiere decir tener la oportunidad de decir no ante una situación y el consenso es tú sí quieres, yo no quiero. ¿Qué acordamos? ¿Sí? Consensar no quiere decir la aceptación incondicional del punto de vista de la otra edad y que muchas veces por imposición nosotras mujeres aceptamos. A veces por eso se dice, está bien, convengo por no alegar. Y entonces fíjense qué importante es esta comunicación para plantear lo que siento, lo que pienso, pero sobre todo, lo que espero de la otra edad. Y esto, chicas, ustedes ahora nos pueden plantear cuáles son
las competencias psicosociales que las mujeres debemos desarrollar para lograr nuestro bienestar. Y que muchas veces, aun cuando, fíjense, la Organización Mundial de la Salud habló de habilidades para la vida, quedó como en un documento y quedó en un documento también dirigido a hombres. Entonces, hay que transformar eso, hay que trascenderlo para poder plantear ya no solo habilidades para la vida, competencias, seamos competitivas, seamos, ¿sí? Ahora, en una acción de brincar trancas, en una acción de poder quitar esos obstáculos que limitan nuestro desarrollo personal. Y en ese sentido, bueno, pues vamos a ver cuáles son las competencias psicosociales. Y bueno, ahora sí, ustedes organícense, chicas, para que nos puedan ir planteando estas competencias psicosociales y que las denominamos psicosociales porque tienen que ver con nuestra escucha interna y cómo activarlas en la interacción con la otra edad. Sí, justamente como ya se decía, estas son competencias psicosociales y también interpersonales, ¿no? Porque estamos ahí en esa vinculación. Y pues estas acciones, como ya lo mencionaban, pues es una iniciativa que se da en 1993 a partir de la División de Salud Mental de la OMS, como ya mencionaba la profesora. Y justo pues aquí en esta iniciativa proponen como las 10 más esenciales. Se decía que sí hay varias capacidades psicosociales pues que son muy importantes, pero estas serían como las más esenciales que ellos como que captaron por ahí. Y bueno, en el caso de la habilidad, de la competencia del autoconocimiento, en primera me gustaría mencionar que acá en Prosexo como que nos gusta hablar un poquito más de el conocimiento de una misma o de uno mismo, más que de autoconocimiento, porque es como un poquito de automatizar cosas, ¿no? Entonces, pues el conocimiento de sí o de una misma y de uno mismo tiene que ver con esta parte de captar nuestro ser, ¿no? De saber qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, cuáles son nuestros valores, nuestras actitudes, nuestras creencias. Y ya lo venían mencionando, a veces por tener este rol de cuidadora, de madre, vamos dejando un poquito de lado nuestra identidad porque nos vamos encajonando nada más en una sola situación. Y entonces aquello que a lo mejor hacía más joven, no sé, cuando me ponía a componer canciones, a hacer poemas, a tejer ciertas, no sé, algunas cosas manuales que hacía, las dejé de lado porque ya soy mamá 24/7, ¿no? Entonces, pues es importante rescatar esta competencia para saber justamente quiénes somos, ¿no? Y y pues así ir construyendo lo que nos da sentido en el mundo y qué nos da sentido de nosotras mismas. En el caso de la competencia del manejo de las emociones, que a mí me gustaría denominar un poquito más como la regulación de los afectos, justo igual por este proceso que hemos venido atravesando aquí en Prosexo, hablamos de una regulación porque no es tanto que querramos ahí, ay, contrólate, contrólate, sino más como desde cómo vamos a estar transitando o navegando esas emociones. Ya lo mencionaba esta Miri, ya lo mencionaba la maestra, a veces cuando tenemos emociones un tanto aflictivas, por así decirlo, hay emociones aflictivas y constructivas para quitar esa parte de, ay, que lo positivo o lo negativo, ¿no? Muchas veces queremos dejarlas a un lado, ¿no? Y nos pasa como la olla express que de repente un día solo explotamos y ya.
Entonces, para estas regulaciones es importante, pues, poner en práctica varias circunstancias. En primer lugar, porque muchas veces no nos enseñan a cómo regularnos. Vemos a la niña que está ahí con una necesidad y su forma de hablarlo es hacer el llamado berrinche, ¿no? Y se le cayó el helado y en lugar de decirle como, a ver, vamos a respirar, vamos a colocar tu atención en este momento, es más como de, no chilles, no llores. Y ahí contenemos muchas circunstancias, ¿no? Ya no estamos transitando por esa emoción o por los afectos que pudieran surgir de ello, sino que simplemente las limitamos. Entonces es muy importante hablar de esta competencia desde las cosas que vamos a poder aprender y como todo en la vida, ponerlas en práctica, porque estamos tan habituados a ciertas cosas y patrones que seguimos siempre, que es como de algo que rompe con eso, híjole, me cuesta trabajo, y claro, cuesta trabajo porque no lo hemos practicado durante añísimos, ¿no? Pero el que cueste trabajo no significa que no sea posible ese cambio. Muy bien, y respecto al pensamiento crítico, pues justo lo mencionaba Arlet en estas cuestiones del estereotipo, los roles de género. Esta competencia es súper importante porque nos abre una puerta de cambio. Es revolucionario al final de cuentas. Esto nos permite cuestionarnos respecto de las cosas. No solo decir tal cual, ah, pues ya me lo dijeron y es la verdad absoluta. Y nos pasa mucho, ¿no? ¿A cuántas niñas, a cuántos niños, cuántas mujeres no han vivido él? Eres tonta. Y entonces te la crees y dices, claro, pues yo siempre fui mal en matemáticas y etcétera. Pero este pensamiento crítico nos permite decir, a ver, ¿sí soy tonta? Yo creo que no. Entonces voy haciendo un recuento, a lo mejor no comía bien en los exámenes, me concentraba en la comida, voy viendo que hay otras circunstancias, ¿no? Entonces, es importante este pensamiento crítico para cuestionar el mundo y, pues, salirnos un poquito del molde. En cuanto al pensamiento creativo, pues justamente es esta cuestión tanto de lo racional como de lo pasional, o sea, estas sensaciones, las emociones que tenemos y son importantes porque a veces hacemos un poquito de lado las corazonadas o cuestiones que nos motivan a llevar a acciones. Entonces, me pongo a pensar, por ejemplo, en que también maltratamos, además de nosotras mismas y de las personas, los entornos, ¿no? A veces maltratamos a la naturaleza y entre ese pensamiento creativo yo me he dado cuenta de que hemos utilizado tecnologías que son innovadoras para justamente resarcir el daño dentro de esos entornos. Entonces, es una competencia sumamente importante y pues bastante lúdica si nos ponemos a pensar en ello, ¿no? O sea, nos permite estar ahí jugando con lo que son nuestras pasiones, lo que me gusta y cómo esto lo vuelvo algo nuevo, algo innovador, algo pues al final de cuentas creativo. Y pues, por favor, si pudieran seguir con profundizando con estas competencias. Bueno, continuando con el manejo de las tensiones y el estrés, bueno, a lo largo de nuestra vida nos vamos a enfrentar a situaciones que nos produzcan estrés. Por ejemplo, en nuestro caso, que todavía muchos de nosotros somos estudiantes, en el caso de presentar un proyecto final o presentar un examen o, por ejemplo, una cita médica, tenemos que aprender a desarrollar estrategias para enfrentar este estrés que sentimos de forma saludable. Porque, bueno, muchas personas, a veces, incluyéndome a mí, lo enfrentamos de forma poco saludable. Por ejemplo, mordiéndote las uñas o comiendo más o no comiendo absolutamente nada. Entonces tenemos que aprender justamente a desarrollar estas estrategias para lidiar con este estrés. Por ejemplo, algunas personas hacen ejercicio, también están trabajar con la respiración, la meditación, incluso puede ser una cosa tan sencilla como cocinar o escuchar música.
esta clase de cosas, porque si no aprendemos a manejar el estrés, podemos llegar a enfermarnos tanto físicamente como desarrollar problemas en nuestra salud mental. Bueno, continuando con las relaciones interpersonales, bueno, esta competencia básicamente habla de la capacidad que tenemos de generar vínculos, porque nosotros somos seres sociales, vivimos en sociedad y necesitamos una red de apoyo para lograr sobrevivir en este mundo y para enfrentar situaciones que pueden ser bastante difíciles para nosotros. Entonces, justamente tenemos que aprender a desarrollar vínculos con otras personas, personas que tal vez no son de nuestra familia, personas externas que vamos conociendo a lo largo de nuestra vida. Y además tenemos que aprender a mantener estos vínculos, a cuidar de ellos para que pues sean duraderos. Pero también tenemos que aprender a cortar con aquellos vínculos que pueden llegar a estar afectándonos, que pueden presentar maltrato hacia nosotros. Por ejemplo, relaciones de pareja, que en el caso del novio que te dice, no me gusta que te vistas así, no quiero que salgas tus amigos. Pero no solo se reduce a relaciones románticas, sino también a relaciones de amistad, incluso a relaciones familiares. Yo creo que muchas de nosotras tenemos el caso de algunos familiares que pueden ser algo tóxicos con nosotros, que generalmente usan como la manipulación emocional de, ay, no, yo he hecho todo esto por ti, tú me tratas así para conseguir cosas de nosotros. Justamente esto también se refiere a la capacidad que tenemos de cortar con estas relaciones que están afectando nuestra vida y nuestra integridad como personas. Y la empatía. Bueno, la empatía también es una competencia muy importante, porque justamente creo que en ocasiones muchas veces nosotros no tenemos como esa capacidad de ponernos en el lugar del otro. Justamente la empatía trata de esto, de ponernos en los zapatos del otro, de comprender algunas conductas o algunos sentimientos de otras personas para poder validarlos. Yo creo que un ejemplo muy bueno para ilustrar la empatía como competencia es la situación del aborto seguro, que muchas mujeres critican a otras mujeres por haber abortado justamente cuando realmente no saben que puede ser que esas mujeres no tengan las condiciones económicas, los recursos económicos, emocionales para llevar un embarazo, puede que su cuerpo no esté preparado para eso. Justamente tenemos que, es como la forma de quitarnos la venda de ver cómo viven la vida otras personas y comprender que incluso aunque nosotras no experimentemos esas situaciones, sí podemos llegar a comprender las acciones de las personas. Y bueno, mi compañera Arlette continuará con la competencia número 8. Ok, bueno, esto de la comunicación asertiva tiene mucho que ver con lo que estábamos comentando justo en los aspectos sociales de qué es la comunicación efectiva. Me gusta más llamarla así. Que es justo que estábamos diciendo de que nosotros habláramos de nuestras necesidades, el que escucháramos a los otros, no solamente exijamos ser escuchadas. Porque también si escuchas a la otra edad, puedes llegar a un acuerdo, a una manera de convivencia en la que se busque ya no continuar con estas cadenas de maltrato de las que hemos estado hablando a lo largo de la sesión. Entonces, eso es a lo que se refiere más que nada. Y es de suma importancia, porque creo que para que tú puedas, está muy relacionada con todas y cada una de las habilidades que acaban de comentar mis compañeras, porque para poder tener empatía necesitas hablarlo, para que ellos te empaticen contigo y te empaticen con la otra edad. Porque para tener un conocimiento de ti, debes de poder hablar con los demás y poder llegar a acuerdos en los que tú digas, es que a mí no me gusta esto. Es que no me siento cómoda. O, ¿sabes qué? Me encanta hacer esto. ¿Por qué no lo hago? Entonces, es una de las habilidades que creo que está muy empatizada en cada una de las otras. Y bueno, dentro también de estas habilidades está el manejo de problemas y conflictos. Es importante que nosotros reconozcamos el espacio en el que se está llevando a cabo, el contexto en el que está llevando a cabo este problema o este conflicto, porque así podemos saber cómo reaccionar. Por ejemplo, digamos que llegamos a la casa de una compañera y vemos que su novio le está diciendo cosas así feo, y vimos que tú te pongas así, oye, ¿pero por qué le estás hablando así a mi amiga, no? Tienes que mediar más o menos, quizás no te gusta, tal vez no puedes decir nada en ese momento, pero luego hablarlo quizás con tu amiga, ¿no? Oye, amiga, ¿por qué dejas que te esté hablando así? Y quizás
tú como, yo lo pienso que a veces se pueden sentir como agraviadas, pero quizás ponerte tú en el lugar, ¿no? ¿Tú dejarías que me hablaran así? O sea, y así es como van diciendo, no, pues yo no dejaría que a mi amiga le hablaran así. Y quizás puedas empezar a abrir un poquito el panorama. Esto en este caso, ¿no? Pero cuando los conflictos son más grandes, pues sí hay necesidad de que evalúes cuál es la decisión que vas a tomar, qué es lo que vas a hacer para que no se genere un conflicto mayor o pase a cosas más, más delicadas. Y la y viene justo con la siguiente, que es la toma de decisiones. Estas son las distintas alternativas que vamos a tener nosotros y que va a cubrir las necesidades, capacidades y criterios dependiendo del contexto. Porque tú no puedes decir, o sea, justo lo que decía la profesora, tendemos a tomar decisiones en los momentos en los que estamos alegres. Decimos, sí, voy a hacer eso. Ay, sí, me encanta. Pero debes de sopesar las consecuencias que van a traer a largo plazo, ¿no? Porque, bueno, quizás, ¿no? Te sentías en ese momento bien, decías, sí puedo hacerlo, pero pasa el tiempo y empiezan las diferentes circunstancias y dices, no, es que a mí no puedo, no creo que pueda hacerlo. Y eso también tiene mucho que ver con la comunicación efectiva, ¿no? El poder tú decir, ¿sabes qué? No me siento a gusto, ya no quiero hacerlo. Y la otra edad también comprender tus razones del por qué no quieres hacerlo. O al revés, ¿no? Un amigo que está diciendo, no, sí, ¿sabes qué? Nos vamos a ver. En ese momento están súper felices, dijeron que sí, ok, están esperando el día, pero por alguna extraña circunstancia, tu amigo no se siente bien anímicamente, le pasó algo en la casa o algo así, y te dice, oye, ¿sabes qué? Tengo que cerrar lo que está pasando, esto y esto. Y es tú decir, sí, no te preocupes, está bien, podemos vernos en este momento. Cosa contraria que podría ser en el que diga, pero ya habíamos quedado, tú me habías dicho, y lo que hace es generar un conflicto, ¿no? Entonces, no sé si la profa quiere agregar algo respecto a lo que estábamos comentando. Pues me parece que todas estas competencias son muy importantes para trabajarlas nosotras, las mujeres, porque se van a convertir en habilidades para la vida. Y creo que es importante, muchas de las cosas que han mencionado, ¿no? Dice Denise, desarrollar estas competencias es totalmente revolucionario. Yo coincido. Es que las mujeres aprendamos a hacer pausas. Busquemos todos los días un espacio y un tiempo en el que podamos estar solas. En silencio para activar la escucha interna y sobre todo para poder contemplar nuestros pensamientos, contemplar nuestras necesidades, nuestras emociones y eso nos lleve a activar los recursos que ustedes ya mencionaron y a pensarnos realmente en estas competencias que se van a convertir en habilidades para la vida. Muchas veces nos dicen, es que tú como mujer tienes que ser responsable. Sí, pero responsables de la otra edad. Y es importante que estas habilidades para la vida nos sirvan para tomar las riendas de nuestra propia vida. Poder decidir, poder generar redes de apoyo. Redes de apoyo afectivas. Tenemos una familia biológica y a veces en esa familia biológica, en el nicho de esa familia biológica, no nos sentimos seguras. Y entonces buscamos familias afectivas. Familias afectivas donde podamos sentirnos acogidas, sentirnos seguras, sentirnos reconocidas. De tal manera que además podamos generar redes sociales. Redes sociales con otras personas que en algún momento nos puedan brindar algún apoyo. Y sobre todo redes institucionales. Redes institucionales porque justamente algunas de las propuestas, de las demandas y exigencias que tenemos las mujeres es que haya políticas gubernamentales que permitan hacer frente a toda esta ola de violencias de género
que vivimos todos y todas las personas, ¿sí? Pero que están básicamente dirigidas contra las mujeres. Esto entonces, decía Arlette, hay que sopesar las consecuencias. Sopesar las consecuencias. El hacer pausa en la vida, el tener día a día un espacio, un tiempo para contemplarme, para contemplar el mundo y para contemplar posibilidades, nos da, ¿sí? La posibilidad de ser responsables, pero de nosotras. Responsables en el sentido de tener la habilidad para responder de manera exitosa a las exigencias de la vida cotidiana, ¿sí? Pensando en nosotras. Entonces, fíjense que esto debe convertirse en exigencia del respeto de nuestros derechos humanos, de nuestra salud en general, de nuestra salud mental y salud sexual en lo particular, y sobre todo, ¿sí?, en que podamos generar una identidad psicosocial distinta, centrada en nosotras como mujeres. Y pues en ese sentido, chicas, yo creo que no podría abundar más en lo que ustedes ya han mencionado. Y pues más bien dar paso a sus comentarios finales. ¿Qué les ha dejado el trabajar, el transitar por estos cambios en la vida, ¿no? El contemplar el mundo de manera distinta, el mirarse a sí mismas de manera distinta, el reconocerse corporalmente, emocionalmente, y cómo es su interacción actual con la otra edad. ¿Qué podrían compartirnos? Porque creo que en este marco de la conmemoración de la lucha contra la violencia que sufrimos, que padecemos las mujeres, más allá de ello, de visibilizar esa violencia, hay que hablar ahora de cómo gestionar nuestro bienestar. ¿Qué opinan, chicas? ¿Quieres iniciar, Denise? Sí. Pues justo el hecho de ir conociendo estos ejes, el modelo de las competencias y otras cositas que igual vamos viendo en Prosexum, la verdad es que yo diría que me dieron un panorama esperanzador. Porque justamente creo que, como ya lo mencionaban, a veces hablamos bastante de las violencias, ¿no? Y es necesario nombrarlas y visibilizarlas. Es totalmente necesario. Pero al no tener como una alternativa de este tipo de sistemas que hemos vivido durante muchísimos años, es como de, pues ya lo siento, ¿ahora qué hago con esto que estoy sintiendo, que estoy hablando, qué hago con ello, ¿no? Entonces, justamente a mí en lo personal me dio pues mucha esperanza, ¿no? Saber que hay una posibilidad de cambio y saber que el panorama actual que tenemos, aparte de que sí se ha ido transformando desde hace años, porque muchas veces no se menciona las cosas que sí se han construido, ¿no? Se dice, no, pues es que antes era así, y tenemos mucha esta nostalgia del y el hubiera, y el antes, y etcétera, etcétera. Pero es importante mencionar lo que sí hemos logrado hacer, ¿no? Entonces, pues justo creo que fue una ponencia pues muy, muy larga. Igualmente no, siento que no podría agregar muchísimo más a los comentarios. La verdad es que yo agradezco mucho el espacio, gracias a UDEMAT, a Prosexum, y sobre todo muchísimas gracias pues a mi compañera Arlette, Miri, y también a la profesora, porque siento que fue un espacio en donde se enriqueció mucho este dialogar, ¿no? Este poner las cartas sobre la mesa y poder decir y también reflexionar, porque aquí nosotras desde este espacio, desde este lado de la pantalla, estamos reflexionando,
Pero también creo que las personas que nos están viendo en este momento también tienen algo importante que aportar, y por eso les comentaba que adelante, que si pueden poner algo en la cajita de comentarios es súper bien recibido, porque también es muy importante y valioso lo que ustedes como mujeres, hombres, con lo que se identifiquen, nos puedan compartir, ¿no? Y pues nada más eso, muchísimas gracias. Miri, ¿quieres continuar con un comentario final? Bueno, el conocer todos estos temas sobre el maltrato y el buen trato y los demás ejes, bueno, las competencias psicosociales que hemos revisado, bueno, me ha ayudado como a hacerme consciente de algunas cosas que no veía antes en mi vida, algunas cosas que eran maltrato y que yo no las consideraba maltrato. Incluso hacerme consciente de algunas conductas mías propias que pueden ser maltratadoras hacia otras personas. Y pues gracias a esto he podido ir poco a poco cambiando esas conductas maltratadoras. Y sí, justamente igual que Denise, me gustaría agradecerle a usted, profesora, a mis compañeras Denise y Arlette, y también a la UDEMAT, porque nos ofrecieron justo este espacio. Hubo una retroalimentación muy padre. Creo que la información que dieron todas mis compañeras estuvo muy padre, la verdad, y es muy enriquecedora. Y creo que es muy importante que tanto mujeres como hombres tengan acceso a esta información, porque justamente como vivimos en una cultura de maltrato, muchos no conocen más allá, o sea, ¿qué hay más allá? Que puede haber otra forma de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Y justamente creo que es importante para que empiece a haber un cambio, que se empiece a ver el cambio a nivel más grande. Y ya sería ese mi comentario. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias. Arlette, ¿qué opinas? ¿Qué? Bueno, pues primero quiero compartir que quizás ahorita se escuche que estamos diciéndolo todo muy, como si fuera muy fácil, pero quiero aclarar que es un proceso muy largo, que yo he vivido en proceso, que he vivido incluso generando este conversatorio en la planificación, en el que, como dice mi compañera Miri, te das cuenta de aquellos maltratos que viviste, pero también aquellos que generas. Y es muy difícil, la verdad, el intentar, porque en algún punto tú ya estás tan consciente de lo que estás haciendo, y dices, ay, esto está mal, y tratas de remediarlo, ¿no? Tú solita te regañas, tú solita sabes, eso no, o sea, de eso no me gustaría que me lo hicieran, yo no lo voy a hacer. Y la verdad, creo que la Arlette que entró a Procepsum y la Arlette que ahorita está, es muy diferente, y me gustaría que, pues, no invitarle solamente a Procepsum, sino que también generen estos espacios, incluso con sus propias compañeras, en las que puedan hablar respecto a los temas en los que nos estamos tocando, para que se sientan escuchadas, sobre todo. Porque cuando te sientes escuchada y te das cuenta que no eres la única que lo está viviendo, dices, ah, es que aquí no soy el problema yo, el problema es la sociedad, ¿no? Y yo puedo, tal vez, no te voy a decir vas a cambiar el mundo, el estilo, pero mientras te cambies a ti, y quizás una o dos personas, y esa una o dos personas cambian a otra persona, y así sucesivamente, quizás un pequeño circulito va a ser el que cambie. Y bueno, también agradezco mucho este espacio con mis compañeras, fue algo muy enriquecedor, no solamente de que estamos compartiendo nuestras experiencias y compartiendo nuestros sentir pensares, sino también el escucharles, y espero que dentro de la cajita de comentarios nos dejen si tienen alguna duda, alguna experiencia o algo que quieran compartir, estaría muy, muy bonito. Eso sería todo. Muchas gracias, Arlette. Por último, vamos a compartir la bibliografía en la que nos basamos, ¿no?, para trabajar este conversatorio y también para que podamos dejar de compartir la pantalla y conocer si hay algunas preguntas, algún comentario en la cajita, que eso haría que este conversatorio sea un espacio interactivo con la audiencia, con las personas, como dice Denise, que están atrás de la pantalla y que nos puedan compartir también sus sentipensares. Entonces, dejo de compartir.
para ver si hay algún comentario, algo que nos puedan plantear. Dice Yatsirat Valle, aprender un nuevo tema. A ver, déjenme abrir el chat para poder leerlo. Dice, aprender un nuevo tema provoca un estado de bienestar en todo mi ser. Maestra Guille, salir a caminar y rodearte de las personas que amas te da bienestar. Claro, por eso les planteamos buscar un tiempo, un espacio en el día a día para que puedan salir, contemplar el mundo y contemplarse a sí mismas. Cuando yo planteé sentarse en silencio es sentarse, pero también en movimiento, ¿eh? Cada una de ustedes va a buscar la mejor manera de gestionar su bienestar. Gracias por el tiempo que se tomaron para resignificar sus experiencias y compartirlas. Muchas felicidades. Bueno, ustedes, chicas, ¿qué pueden comentar respecto a estas comentarios del aprender sobre un nuevo tema, ¿no? Que ya el solo plantearlo provoca un estado de bienestar. Salir a caminar y rodearte de las personas que amas. Y bueno, la resignificación de las experiencias. ¿Quién quiere comentar? Bueno, a mí me gustaría. ¿Qué? Ciertamente creo que es, bueno, en algunos momentos creo que todos hemos experimentado. Al final de cuentas, hay muchas cosas que como bebés que fuimos en algún momento, tuvimos que aprender, ¿no? En ese camino. Y probablemente tener la satisfacción de poder aprender algo nuevo, pues es algo que creo sí hemos experimentado por y es algo bien curioso porque pareciera que no aprendemos cosas, pero en realidad durante el estadio de nuestra vida aprendemos un montón de circunstancias, ¿no? Aprendemos a caminar, aprendemos a, incluso a deglutir. Y el que haya personas que tengan este vínculo amoroso contigo, que probablemente en algún momento fueron tus cuidadores, es bien bonito cómo se junta esa parte de... de los vínculos y las relaciones para poder transitar por temas que te gustan, ¿no? O sea, puede ser tanto en aprendizaje de algo nuevo, dígase, no sé, mi amiga me enseñó a hacer un dibujo y entonces en ese momento, en ese espacio que estuvimos ahí ella y yo, que pudimos ponernos a platicar, a reflexionar, a conectar con nuestro cuerpo porque a lo mejor estábamos en el pasto y el pasto estaba mojado, etcétera. Pues se van construyendo cosas bien importantes que tanto producen bienestar como pues son buenos tratos, ¿no? Entonces, creo que por eso es muy enriquecedor que nos compartan ese tipo de cosas porque ciertamente cada quien lo vive distinto, ¿no? A cada quien le gustan cosas diferentes y ha aprendido cosas distintas y ha experimentado cosas totalmente, son muy diversas, somos un montón de personas con sentipensares y un montón de cosas. Entonces, justo creo que a pesar de esa gran diversidad, pues tenemos esos puntos de encuentro, ¿no? Y pues... creo que nada más sería eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Denise. Arlet o Miri, ¿quieren comentar algo? Arlet. Bueno, primero quiero agradecer que nos compartieran sus sentires en la caja de comentarios. Y bueno, a mí me parecía muy curioso y justo lo que decía esta Denise, que cada uno de nosotros tenemos nuestros modos, ¿no?, de sentirnos bien. Por ejemplo, a mí me gusta, hay veces que me gusta estar sola. O sea, de plano me gusta comer sola,
Y no, y eso no implica que no quiero estar con los demás, es como un modo de sentirme bien conmigo misma, ¿no? Hay momentos en los que tienes tanto ruido en la cabeza que dices, quiero un break. Y entonces me siento a comer, me pongo a ver videos y estoy tranquila, ¿no? Entonces creo que justo está padre esto, ¿no? Reconocer cuáles son tus momentos bonitos, tus momentos tus momentos para ti. Decían en la cajita, ¿no? Me gusta aprender. Pues hay the break, ¿no? Es como que es un momento en el que tú estás solito. Y pues sí, me gusta mucho esto y no, bueno, no sé. ¿Qué otra cosa decir acerca de? Pero me agrada que hayan compartido sus comentarios y espero que así como ellas y como yo, el resto pueda encontrar su momento de, vamos a decirle, un momento feliz. Muy buena tu propuesta, Arlette. Y tenemos un comentario. Ah, perdón, Miri, tú también quieres compartir. Sí. Sí, justamente partiendo de lo que decía Arlette, que creo que es muy, muy padre que las personas logren identificar aquellas situaciones en las que se sienten bien, en las que están en un estado de bienestar, porque justamente así van a poder recrearlas para poder enfrentar algunas situaciones que puedan ser difíciles o para sentirse mejor cuando están en un estado de malestar. Y ya sería todo mi comentario. Muchas gracias, Miri. Fíjate que se relaciona con un comentario de Dolores. Nos felicita y las felicita en especial a ustedes por este conversatorio y plantea que hay que trabajar en las competencias para que realmente se conviertan en habilidades sociales, en habilidades colectivas, ¿no? Y bueno, pues creo que vamos arribando ya al cierre del conversatorio. Al igual que ustedes, yo les agradezco y les reconozco a ustedes el esfuerzo por hacer su debut en este espacio de UDEMAT. Agradecer el esfuerzo de verdad para la planeación, la organización y sobre todo para poder exhibirse, plantear esta propuesta en un público tan grande que espero que nos contemple, que observe después esta grabación y que de algo les sirva para fortalecer estas habilidades y generar el bienestar hacia la no violencia, ¿sí? Para todas las personas y en particular para las mujeres. Agradezco también el apoyo de UDEMAT, que hace posible el que podamos tener este espacio, esta grabación, para podernos mirar posteriormente a nosotras mismas e ir fortaleciendo nuestras habilidades profesionales. Muchísimas gracias a todas, a todos, a todes, y esperamos vernos pronto en otro conversatorio. Hasta pronto.